Hola jugadores y bienvenidos una vez más a su canal, El Baúl de Videojuegos. Hoy finalmente es miércoles, así que toca cambio de copa. Pasamos de la copa de Donkey Kong a la copa de Diddy Kong. ¿Qué tal está ustedes en esta copa? Yo bueno, ahorita después de quitar el desafío diario de 20.000 puntos o más en la copa de Bebé Mario que viene bastante bien, vamos a ver los resultados de la copa semanal, que ya los digo que estuvo bastante complicado, al menos para mí, porque como lo pudieron ver en el directo fue algo bastante difícil y no tenía una puntuación muy buena que digamos, pero al final, como podemos estar viendo, pudimos obtener el primer lugar. Y sí, pasamos ya de la Liga 40 a la 41. Cabe recalcar que nosotros ya podemos estar ahora hasta la Liga 50. Vemos aquí 40 rubíes, 2000 monedas, todos nuestros puntos para los boletos, así que viene bastante bien. Y nuestro premio de amigos que nos dan 100, 500 y al final 1000 monedas. ¿Qué tal está ustedes, eh? Como pueden ver aquí yo obtuve una puntuación de 62.284. Y en la lista de amigos, bueno, vemos que en primer lugar quedó Trembo con 74.557 puntos. En segundo lugar Matías F y en tercer lugar Canon. Iré pasando toda la lista de amigos para que tú me dejes aquí abajo en la caja de comentarios en qué lugar quedaste de la lista del canal. Pero ahora sí, toca hablar del video en cuestión. Vamos a hablar acerca de la habilidad de los pilotos de la tubería en cuestión. Pistas favorables, probabilidad de aparición, lotes promocionales, si nos convienen o no para la copa clasificatoria y finalmente mi conclusión. Así que comencemos. Se han actualizado la clasificación y los desafíos muy bien, pero lo que nos interesa ahora. Dixie Kong, el todoterreno y el ala flor rosa son los elementos destacados. Ahora bien, cabe destacar que yo dejé una pequeña encuesta en la página de Twitter diciéndoles si les gustaba o no esta ala, ya que bueno, es un ala común tal y cual. Yo quería que apareciera el ala mega singular, pero bueno, no fue así. Nota sobre esta tubería. Los pilotos, vehículos y alas destacados mencionados arriba podrían volver a aparecer en alguna tubería posterior con una probabilidad de aparición distinta, vamos, lo que ya nos tienen acostumbrados. Ahora, vamos a ver la habilidad de Dixie Kong, que es un personaje bastante bueno. Es un personaje muy querido, muchos los queríamos tener en el juego de Mario Kart Tour y afortunadamente ya lo tenemos. Ahora bien, este personaje como característica especial cuenta con el triple plátano, que es el segundo personaje que tiene esta habilidad, siendo el primero Waluigi Conductor. Así que es una habilidad bastante buena, ¿eh? Te va a servir muchísimo tanto en modo individual como en modo multijugador. Así que es una habilidad para tomarla en cuenta. Y como pistas favorables contamos con 6, que viene bastante bien. Tiene variedad de vez en cuando. Ahí por ahí veo 2 islas chocolate y 2 colinas, 3 colinas Daisy, así que más o menos tiene variedad. Ahora, objetos por caja por 2, bueno, nada más tiene 4, así que perfecto. Pasemos ahora con el todoterreno, que su característica especial es el salto con acelerón. Esta característica también está muy buena, hay muchas pistas donde contamos con muchísimos saltos con acelerón, así que bueno, es una habilidad bastante decente. Y cuenta esta pista con 5 con puntos de acción por 2, cuenta más con puntos de acción por 1.5, pero vamos, 5 está bastante bien. Ya sabemos que Nintendo de cara a futuras temporadas le va aumentando más y más pistas. Pero ahora pasemos con el ala flor rosa, que esta ala, bueno, ya la teníamos desde hace algún tiempecito, así que bueno, no está de más que la tengamos como destacada, que hubiera estado mejor la otra. Pero, como característica especial, esta cuenta con el super claxon, que bueno, hay desafíos donde te piden que utilices el super claxon y es un objeto que bueno, con esta ala te va a salir un poquito más, así que no está mal, está decente. Y de pistas favorables cuenta con 6, pero si nosotros quitamos el circuito de Tokio y la ronda por Londres 2, que realmente tendría que estar esa temporada forzosamente para que nos aparezca a nosotros, nos quedamos con un total de 4 pistas favorables. Pasemos ahora a ver la probabilidad de aparición de estos elementos. Y bueno, vemos que ya nos tenemos también acostumbrados a que en tiradas de 100 tuberías, bueno, pues nosotros tengamos un 1% de probabilidad de aparición, ya sea en la flor y en Dixie como con el todoterreno. Vamos a ver los lotes promocionales.
Y ahora nos encontramos que tenemos un lote que es el carro plátano, que para mí, honestamente hablando también, este vehículo me hubiera gustado mucho más que el vehículo que pusieron en la tubería. Pero bueno, ya lo tenemos aquí. Este cuenta con 7 pistas con probabilidad de furor, que viene bastante bien. Pero lo que más me llama la atención es el mini turbo, que para mí es la mejor habilidad que puedes tener en un vehículo. Y está a un costo de 379 pesos mexicanos. Y el segundo lote, que es el más caro, es el lote de ala promocional, que bueno, contamos con Diddy Kong, que para mí es el mejor. A la tropical, que también esta ala es la que les había comentado yo, me hubiera gustado que estuviera para esta tubería, pero bueno, ahí la tenemos como lote promocional. Y como vemos en la temporada pasada y en esta, también ya nos están aplazando un poquito más los lotes de la semana pasada. Es decir, todavía si tú quieres, puedes comprar el lote de Rambi Rally, o también puedes comprar el lote de alas de dragón. Pero bueno, vamos ahora sí a la copa en cuestión, que es la copa Diddy Kong. Y empezaremos por la primera pista, que es el remix de la Isla Chocolate 1R. Y aquí ya empezamos con los problemas. En el directo me lo habían comentado muchísimo y bueno, prácticamente no hay muchos personajes que digamos para esta sección. El primer peldaño está prácticamente lleno de puros mega singulares y obviamente Dixie Kong es quien hace su aparición para que se vuelva bastante tentadora en tirar de la tubería. Pero de igual manera, para el segundo peldaño, bueno, pues tenemos en la tienda a Roy y a Diddy Kong, que bueno, están bastante bien, pero por ahora Dixie Kong es la que se está llevando las palmas para poder obtener este lote promocional. Ahora, para los vehículos también lo tenemos algo complicado, ya que tampoco hay nada disponible en la tienda, de hecho ni siquiera del primero ni del segundo peldaño. Entonces, si tú no tienes ninguno de estos vehículos, bueno, pues se va a volver muy complicado. Obviamente aquí ya están metiendo el Rambi Rally para poder comprarlo y también el carro plátano, que también tú lo puedes comprar en el lote promocional. Ya que si tú vacías la tubería por completo, no te aseguras siquiera que pueda salir el carro plátano. De todos estos vehículos solamente podemos obtener el carro plátano, así que es una pista bastante mala. Si tú no tienes vehículos de pistas anteriores, bueno, pues lo vas a tener realmente complicado. Y para las alas volvemos con un poco más de lo mismo. Podemos obtener el ala de papel de oro rosa, podemos obtener también a la mariposa ocaso, pero de ahí en fuera se vuelve muy 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 complicado. El ala tropical y el ala de Bowser, me parece, el alas de dragón, perdón, también están en lotes promocionales. Así que si no tienes ninguna de estas alas, realmente lo vas a tener otra vez muy complicado para esta pista. Pero pasemos a la segunda, que es el circuito de Toad R. Aquí, bueno, ya se calman un poquito las cosas, ya que hay 4 personajes. Funky Kong fue el de la tubería pasada, pero realmente el que va a importar aquí muchísimo es Diddy Kong, ya que es un personaje que está en la tienda, está a 3000 monedas y lo más probable es que lo tengan a muy buen nivel. En mi caso ya lo tengo yo a nivel 5, así que bastante bien. Ahora, para los vehículos también tenemos el Rayo GTI, es un carro muy bueno. Lo tienes en la tienda a 10000 monedas y de ahí en fuera, bueno, pues con ese basta y sobra. Pero si tú no lo tienes, en la tienda para el segundo peldaño puedes utilizar el Turbo Yoshi, el Champi Bólido o también la Katina GTI. Me parece que el Dominguero, de hecho también el Dominguero lo tengo yo en la tienda. Así que del segundo peldaño tienes muchísimas opciones para tener en cuenta. Pero obviamente si tienes el Rayo GTI, me parece una idea bastante buena para tomarla en esta carrera. Y para la tercera, que son las alas, bueno, aquí es muchísimo mejor, ya que tenemos el parapente Bob Omba. Está en la tienda a 2000 monedas, así que viene bastante bien. Para esta pista me parece que no necesitas absolutamente de nada de tirar de la tubería. Y para la tercera, que es el Lago Vainilla 1R, sí, ya es un poquito más complicado, ya que como podemos estar viendo, de los 4 personajes que están en el primer peldaño, ninguno está en la tienda. Y del segundo lote, otra vez volvemos a contar con Diddy Kong. Así que bueno, tampoco te aseguran que salga ninguno, a excepción de Mario Hielo, es un destacado, pero no te aseguran, si vacías la tubería, que te pueda salir este personaje. De igual forma, el hermano Hielo también está disponible en la tubería, pero igual no te aseguran, si la vacías toda, que te salga este personaje. Ahora, para la parte de los vehículos está más o menos, también está malísima, no tienes absolutamente nada para tú poder hacerlo en las sugerencias diarias.
Pero si eres acreedor del pase dorado, puedes tener el elegante Donkey Kong. Así que si tú no tienes ningún vehículo, puede ser una buena alternativa adquirir dicho pase. Pero si tú tiraste en la tubería pasada, el kart plátano también aquí hace su aparición. Así que también es una muy buena opción para tener en cuenta si es que tú tienes dicho vehículo. Y para las alas, bueno, tiene muchas opciones, pero ninguna de la tienda, ni del primero ni del segundo peldaño. Volvemos a lo mismo, si tú eres acreedor del pase dorado, puedes obtener la Hanafuda Blooper. Pero de ahí en fuera, los demás son de la tubería, me parece que el parapente nada más plátano está. Y tienes otra vez, pero en esta ocasión, al destacado de la semana, que es el ala flor rosa. Así que también, si tú no tienes ninguna de estas alas, te va a venir bastante bien poder conseguir esta ala. Esta copa, a mi parecer, me parece demoledora, es decir, a pesar de que tú tires o no de la tubería, realmente si tú no tienes elementos de las temporadas pasadas, lo vas a pasar realmente mal. Ya que bueno, como les mostré en las tres pistas, hay algunos objetos que, a pesar de que tú tires de la tubería y la vacíes, no te aseguran en ningún momento que puedas obtener dichos elementos. O peor aún, que ni siquiera están disponibles en esta tubería. Ni en esta, ni en la de Funky Kong, que es la tubería pasada. Pero ahora bien, dicho todo lo anterior, nosotros debemos de preguntarnos, ¿debería de tirar de la tubería? Y bueno, aquí la respuesta también, al igual que la de la temporada pasada, es un rotundo sí. Me parece que esta temporada es una de las pocas donde realmente tanto Dixie como Funky, que son los personajes destacados, convienen muchísimo. Es decir, el triple plátano es una habilidad muy buena. Y aparte, bueno, Dixie Kong tiene un diseño brutal. Muchísimos estábamos pidiendo este personaje y bueno, Nintendo nos hizo caso y aquí está. Así que tanto estéticamente como por habilidad es un personaje muy bueno. Ahora bien, el vehículo realmente pocamente lo utilizamos en las pistas. Y bueno, el ala flor rosa sí que la necesitamos para la tercera pista. Pero también viene la contraparte. Es decir, solamente estarías tirando por Dixie y por el ala, porque realmente para lo demás es un poco complicado. Hubiera estado mejor que en el remix de la Isla Chocolate, bueno, pues te pusieran algún ala que sí que pudieras conseguir. Pero bueno, tristemente solamente te ponen las de lote promocional, así que solamente habría que tener suerte y esperar que te salga alguna del ala mega singular que necesitas, como en este caso podría ser la mariposa ocaso. Pero en cuestión del vehículo solamente la necesitas para la segunda pista, pero pues realmente es irrelevante, ya que el rayo GTI está en la tienda, 10.000 monedas, me parece bastante mejor que simplemente esperar por Dixie o por el ala, me parece una opción bastante mejor. Y para la tercera pista, bueno, pues se vuelve otra vez muy complicado. Si tú no tienes elementos de las temporadas pasadas, realmente la vas a pasar bastante mal en cuestión de vehículos y en cuestión de personajes. Así que también eso hay que tomarlo en cuenta. Pero ahora te toca a ti. Coméntame aquí abajo en la caja de comentarios si tú estarías dispuesto o dispuesta a tirar de la tubería. Y si no, también déjalo aquí abajo para saber por qué no lo harías. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si te ha gustado este video, te invito a que dejes tu like, coméntalo y compártelo con tus amigos. Sígueme también en mis redes sociales para que así nosotros podamos estar más en contacto. Contamos con Facebook, Twitter e Instagram. Y también te invito a que te vayas a suscribir a este canal. Pero también te invito a que vayas a ver este video que también sé que te va a gustar mucho. Y ahora sí, sin más, me despido por esta ocasión. ¡Hasta la próxima carrera!